Amigos, buenos días. Hello, good morning. I'm making breakfast very early. you know, I'm gonna make a scrambled egg, rice. I'm gonna put it all together later. But I'm doing the bacon span first, you know, and then I will pour my egg. Bueno, estoy haciendo el spam de tocino. Ya saben cuál es el spam, ¿verdad? El jamón. Jamón con bacon. Con tocino. Ya tengo aquí el huevo ya bien envuelto. Para hacerlo y ponerlo a este lado. Y luego le voy a echar el arroz. Lo voy a calentar aquí también. Va a quedar riquísimo, amigos. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Buenos días. Espero que todos estén bien. Pasándola bueno. Les mando mucho amor, mucha paz, mucha abundancia y sobre todo salud. Thank you very much and sending you much love, peace, abundance, and health overall. I'm going to make this early breakfast. Actually, I fell asleep last night since 7 o'clock or something, and I didn't have any meal. I don't know, time passed by so fast, and I will wake up this morning very early, and I'm hungry, so I'm going to have my dinner breakfast today. You know, it can happen to you too. So, this is it. Es que ayer me acosté como a las 7, 8 de la noche. Me dormí y no cené. O sea, me quedé dormida porque he madrugado muchas veces, ¿verdad? Apoyándolos a ustedes. Cosa que es muy bonito. Pero mi cuerpo ya necesitaba un descanso grande. Así que, esta es mi cena. Desayuno, estaba diciendo en inglés. Miren. Aquí tengo ya los ingredientes. Miren que yo puedo usar esta mano, ustedes. Miren, la mano izquierda. Es que yo iba a ser izquierda, pero allá en Honduras tenía una tradición de que no podía escribir yo con la izquierda, que porque eso viene de las brujas. ¿Cuáles brujas? Es de la inteligencia nomás. Y ahora puedo con las dos, imagínense. Bueno, Dios sabe, Dios sabrá. Y la maestra en la clase fue la que me hizo escribir con la derecha. No les digo, pues, son mitos y cosas que la gente tiene, ¿no? Que lo atrasan a uno, más bien. Así es. Bueno, ahora sí le voy a echar, amigos, el huevo. Estén conmigo. Miren. Fíjense que Trisi anda. Que no cocina, miren. Miren qué rico, qué rico, qué rico. No hay que desperdiciar nada. Ok, espérense. Quiero regarlo un poquito. Uy, esto quedó. Uf. Es que huele riquísimo. Le eché aromáticos. Le eché hierbita. Ok, le eché romero y orégano. Para que sepan, ok. Con eso lo cociné. Sí. Miren qué rico. ¿Ves? Una torta se va a hacer. La puedo tapar también, pero ese no es mi propósito. Mi propósito es regalo con el arroz, o puedo recalentar el arroz aquí solito, ¿verdad? Así lo puedo tapar y se hace lo de arriba. Ahora se pone en fuego lento y luego se empieza a cocinar lo de arriba, ¿verdad? Sin tenerle que darle vuelta. Bueno, hay ideas mías que ya saben ustedes, las estoy haciendo, ¿no? Hay aquí ustedes limpiando como siempre, miren, usando la otra mano. Ustedes saben que siempre se hace reguerito, esto es de nunca acabar. Yo voy cocinando y lavando, así soy yo, para que no se me acumulen todos los trastes o la suciedad, ¿me entienden? Así es. Bueno, ya ustedes saben. Miren qué rico. Look at this. It's really delicious. And I'm gonna take it off in a few minutes. And I'm gonna start doing the rice. Okay? That's the way it's gonna be. Wow, smells good. Look at that. It smells really good. Delicioso, miren, hasta lo puedo poner en un plato y darle vuelta y sacarlo así completo. Ya ustedes saben
Imagínense, qué rico, ¿cierto? Bueno, esto es lo que hay, amigos. Muchas gracias. Espero que todos estén bien y que todo salga perfecto este día. Vamos a ver cómo nos da este martes. Espero que todo muy bien y que todo se mejore para todos nosotros, que todos necesitamos abundancia, necesitamos salud, necesitamos amor y mucha paz, mucha paz. Gracias, gracias. Sí les enseñé lo que me regalaron en Semana Santa. Dice Faith, Family and Friends. Dice fe, familia y amigos. Me lo regalaron, es completito. Ya tengo nuevo. Tengo nuevo. Así que bueno. Miren, ya se está secando arriba. Yo no necesito darle vuelta, yo hago eso, lo tapo. Ya vieron, le bajo bastante el fuego a low, abajito, y así no se me recocina abajo. Ok, son consejitos que yo les doy. This is a tip. I lower the fire, so it will cook like this, slowly but surely, so the bottom, you know, won't burn my eggs. It's awesome. So this is it, my friends. I'll show you later how my food will look. Okay, thank you very much. See you later. Bueno, nos vemos. A ratito les enseño cómo quedó mi plato, ¿ok? Muchas gracias. Bye, bye. Chao, chao. Chao, bellos. Chao, chao. Bye. Buenos días.